Hola colegas, seguidores de mi canal. Esta es la segunda parte, ¿verdad? De tres videos, porque en esto voy a tratar de concluir, ¿verdad? La revisión de esta, pero recuerden que comencé con dos bolsas al mismo tiempo, ¿verdad? Esta era la que no, la que se le veía el daño un poquito aquí en las resistencias, ¿verdad? Del IPM más que en el que en el switchador, que en el oscilador, pero o conmutador, ¿verdad? Pero lo que sí, pues ya habíamos analizado, ¿verdad? Que el IPM en las entradas mostraba una continuidad que no era normal, ¿verdad? Dijimos que siempre deben de indicar más de 500 kilo-ohms, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos parece que ahora está bien ahí las puntas. Entonces vimos, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Que indicaba algo como 70.000 en uno, sí, 93.000, y al otro 500, pero de ahí aquí indicaba 124, ¿verdad? Entonces, en este 124, entonces el canal de en medio es el que indica más continuidad con los dos, ¿verdad? De los lados quiere decir que ese es el que está en corto. Entonces, pues le damos vuelta a la main, ¿verdad? Y ya está aquí. Ya le quité el de este, que por cierto, algo bien raro, ¿verdad? Cuando lo estaba levantando, soltó una rebabita el tornillo y creí que lo había barrido, pero no, fue un defecto que les quedó ahí la rebaba de la figura cuando le sacan, ¿verdad? El resaque al tornillo de cruz, que en algunos lados le llaman estrella, ¿verdad? Pues básicamente, ¿verdad? Vemos que aquí llegan los tres canales del IPM. En esta marca sí le llaman IPM, ¿verdad? Es este y este, ¿verdad? Vemos cómo llegan a... Se ve que traen una... Sí, un juego de resistencias. A ver, esas son... No, estas son para la sensibilidad. Normalmente traen a la salida unas resistencias que lo protegen, ¿verdad? Hasta cierto punto lo protegen. Pero igual, de todas maneras, la continuidad, ¿verdad? De aquí debe de indicar. Vemos que este sí llega aquí directo. Aquí está el otro. Y este es de en medio. Es el único que miro que pasa a través de algo. Me parece que es nada más un puente. Pero lo que hay que medir es de ahí aquí a los capacitores, ¿verdad? Aquí están los dos capacitores unidos a través de esta pista, de este track, ¿verdad? Entonces están en serie y se miden a los lados, ¿verdad? Este es el positivo de... A ver, déjenme ver. Sí, este es el positivo de uno y este es el negativo del otro. Y aquí en medio, pues están unidos un positivo con un negativo. Entonces vamos a probar primero el de arriba, ¿verdad? Con el negativo. Y vemos que parece que no. Ahí indico algo. Está medio... A ver, vamos a ver, ¿eh? Vamos a acomodarnos un poquito mejor aquí. A ver, va a ser algo así. A ver ahí. Nos indica como 100.000, ¿verdad? Y va a incrementar, pero la lectura así inmediata es lo que queremos saber. De ahí le probamos al otro capacitor. Y al otro lado, al positivo del otro capacitor, da 115.000, ¿verdad? Ahí no vemos todavía ningún problema inminente, pero vamos cambiando a la salida de en medio. Y vemos ahí 4 ohms, ¿verdad? Prácticamente corto al positivo de igual. Al negativo del otro capacitor, igual 18 ohms, ¿verdad? Entonces esta salida se fue a corto. Vamos a cambiarle a la última salida, ¿verdad? La que está acá más cerca de mí. Y esa da 24.000. Y al otro capacitor da 120.000, ¿verdad? Pero vemos que la de en medio es la que totalmente está en corto, ¿verdad? Entonces este IPM definitivamente va para afuera, a la basura.
Entonces, como ya es un IPM que de seguro está dañado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las salidas van allí, no tienen gran cosa conectada, ¿verdad? Más que la sensibilidad. Y pues es difícil que las resistencias de la sensibilidad del sensing estén en corto, ¿verdad? Porque como son tres, si fuera nada más una, probablemente pudiéramos sospechar de que se vaya corto, por ejemplo, una resistencia de las que son de alambre, ¿verdad? Como esta de aquí. Pero como son tres, pues lo más probable es que se abran en lugar de eso. Déjenme, la manera en que se hace mejor, ¿verdad? En que es que me ha funcionado mejor es cortarle los pins de arriba, los gruesos, o de soldar esos y empezar a doblar los otros, ¿verdad? Hasta que se quebren y ya sacarlos de uno por uno, ¿verdad? Pues vemos que todavía tiene silicón, pero es la manera más sencilla. Déjenme desoldar los que se puedan y los que no, pues los voy a quebrar, ¿verdad? O una u otra cosa. Y los voy a cortar más bien, quebrar, digo, a cortar. Esos se cortan, ¿verdad? Los corta uno con las alicatitas. Pero déjenme tratar de sacarlos y ahorita continuamos. La verdad, por un instante se me olvidó que lo bastante más difícil que es limpiar un board de LG que uno de Samsung, ¿verdad? Porque el silicón suele ser más difícil de quitar, ¿verdad? En Samsung es bien, bien raro que salga una así como esta de pegajosa, ¿verdad? Y que se desbarata en partes muy pequeñas y en estas en LG es bien difícil que salga una fácil de quitar, ¿verdad? O sea que son casi siempre el lado opuesto, ¿verdad? De lo difícil de quitar de uno y otro. En realidad, por eso es que no me gusta mucho reparar algunos boards de Kenmore y Meitag, ¿verdad? O Whirlpool. Por eso, ¿verdad? Porque traen unos materiales muy, muy difíciles de quitar, como resina o algo así, ¿verdad? O algún barniz muy, muy, muy necio y pues no, no, ¿verdad? Para estar perdiendo tanto tiempo, honestamente, es tedioso. Entonces aquí lo que estamos buscando con esto, ¿verdad? Es a quitar el IPM, ¿verdad? Y después de eso checar, ¿verdad? Que la computadora encienda para si uno va a tener que dar un diagnóstico más certero, si es un cliente de esos que es muy desconfiado o que quiere saber si va a gastar mucho o no, pues entonces se le quita el IPM y se va a dar una probada para saber que la fuente está trabajando o no, ¿verdad? Mire, como verán, ya llevo tres, ¿verdad? Los tres de allá de arriba de la orilla afuera. Ahora voy a trabajar en los otros cuatro de abajo. Miren, como les comentaba, regularmente los pines del lado que son más grandes, ¿verdad? Suelen salir con bastante más facilidad, también debido a que están un poco más separados, ¿verdad? Aparte de que son más grandes. Los otros, como son muy pequeños, están muy cerca uno de otro y pues se llena una de soldadura con el otro agujero porque tiene silicón el board, ¿verdad? Cuando no tiene silicón, cuando es una tarjeta de un o una main PC board de un refrigerador, como no traen silicón normalmente, es bastante más sencillo quitarlo, ¿verdad? Pero como verán, pues aquí ya levanté, ¿verdad? Todos los pines de este lado están completos. Este último dio un poco más problema, pero es porque como por ahí fue donde se dañó el asunto, vemos que está medio achicharrado y ahí el silicón estaba chicloso, entonces no lo podía quitar al 100%, ¿verdad? Bueno, lo quedaba más silicón pegado y eso evita que se pueda quitar, ¿verdad? Pero como vemos, ahí ya están todos los siete portillos, los otros siete agujeros ya están limpios, ¿verdad? Entonces ya lo que queda es que los de este lado nada más hay que doblarlos. Sí se le puede quitar aquí un poco el silicón, ¿verdad? Que tiene aquí encima nada más para que se flexione un poquillo mejor esto. Pero se fijan, miren, hasta
el de este, la pasta para, la pasta que es para que el calor fluya, ¿verdad? En el integrado más rápido. Está pegada a esta, ¿verdad? Esta ni siquiera, ¿verdad? No se le quita. Yo le quise quitar con alcohol y no se pudo. Porque al plástico se adhiere de una manera diferente que al lomo del integrado. En el lomo del integrado le pasé un rollo con alcohol y rápido se limpió un pedacito de rollo de papel, ¿verdad? Y se limpió rápido, pero aquí en el en los patitas del IPM allí sí es más difícil, ¿verdad? Y esto pues les digo, nada más se le quita arriba nada más para que se flexione, ¿verdad? Para que dé chance de doblarlo un poquillo. Y los de ahí de abajo es mejor no limpiarlos todavía hasta que no ya los quebra uno, ¿me entienden? Porque si le quitas el silicón, pues vas a estar metiéndole fuerza al PC board, a las tracks y los puedes dañar. Pero esto nomás así, doblarlo, ¿verdad? Ahí luego para abajo, sin forzarlo demasiado para que no se quebren abajo las pistas, ¿verdad? Y esto hace que salgan más enteras. Entonces ya ahí, ¿verdad? Ahí ya salió. Ya lo único que queda pues es limpiar. Aquí sí hay que limpiar todo el silicón ya, ¿verdad? Todo esto que está abajo pues va para afuera ya. Esto ya no nos va a estorbar a la hora de querer poner el integrado nuevo, pero también ahorita vamos a hacer otras pruebas. Déjenme limpiarlo y ahorita vamos a ver lo que le vamos a probar. Miren, voy a acercar un poquito la cámara, solo para que miren, ¿verdad? Lo difícil que es en algunos boards, ¿verdad? Quitar esto. O sea, este silicón es una porquería. Es bien difícil, ¿me entienden? O sea, aquí hago un corte en la parte de atrás, ¿verdad? No con navaja, ¿verdad? Es con una, con este instrumento, ¿verdad? Que es como una pala un poco filuda, tiene un poquito de filo, está un poco filosa y aquí lo que, ¿verdad? Para que de aquí pues estén arrancando un poco más fácil hacia allá, ¿verdad? Los tramos de silicón, pero pues como ven de todas maneras es algo laborioso, ¿verdad? No es tan sencillo. Déjenme continuar limpiándolo, ahorita continuamos. Ya casi termino, pero si se fijan esta enredadera que tiene aquí en el principio, como está medio complicado, ¿verdad? Limpiar. Pero ahorita que ya termine lo continuamos. Miren, ahí ya quedó aceptable. Entonces lo que queda aquí es jalar con unas pinzas. Yo utilizo estas, ¿verdad? Estas son las que mejor me funcionan. Mientras jalo el pin, lo caliento por el otro lado con el cautín, ¿me entienden? Lo caliento y por allá lo estoy, ¿verdad? Lo estoy jalando. Estoy viendo Pink Floyd, a ver si no me sale el ¿cómo se llama? Bueno, Pink Floyd no es tan delicado, copyright. Ahora saben que no lo hago con el fin de lucrar, se me fue la onda. Esto, ¿verdad? Ya nada más es sacarlos primero los grandes, ¿verdad? Porque son los que tienen más chance, ¿verdad? Son no sé, los más fáciles de agarrar. So, hay que concentrarnos en los puros grandes primero y luego ya después los que están un poco más cortos. Recuerden, por eso es bueno, ¿verdad? Quebrarlos así porque de esa manera pues quedan más largos los pines, ¿verdad? Y es más fácil de sacarlos. Bueno, pues media vez que ya están todos los pins afuera, ¿verdad? Deben de revisar, ¿verdad? Que no se haya levantado ninguna venita, pero ninguna pista. Pero también hay que pues se tiene mucho cuidado, ¿verdad? En que no estén pegando una con otra,
pero vamos a darles una limpiada a los agujeritos y luego la revisamos bien de cerca, ¿verdad? Para ver que no queden unidos y que no haya, que no se haya levantado una pista. Bueno, pues ya quedó. Verán, ¿verdad? Están, ya todos fuera, todos los pines. Ahora lo que hay que hacer es darle una limpiadita con alcohol, ¿verdad? Por lo menos al lado de acá de los componentes. Pero de una vez, ¿verdad? Hay que mirar que no vaya a haber de estos contactos pegados, ¿verdad? Uno con otro. Pues cuando hay duda, pues hay que usar el multímetro, ¿verdad? Hay que usarlo en la función de ohms para ver que no esté tocando, por ejemplo, aquí este con este o algo así. Estos no tienen, no hay mucha duda en estos, ¿verdad? Pero ya limpiándolo con el alcohol, ¿verdad? Se utiliza alcohol isopropílico para esto. Y ya de ahí, ¿verdad? Vemos que no quede nada haciendo contacto y también pues que no quede ningún agujerillo tapado, ¿verdad? A veces se miran como que están tapados, pero es nomás por el efecto en la cámara. Ya los revisé yo y están limpios. Y ahorita les voy a decir lo que hay que probar, ¿eh? Dejen nomás darle una limpiadita. Algo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que un IPM, ¿verdad? Normalmente cuando fue el problema en el lado de las salidas, regularmente no va a dar muestras en el lado de las entradas de la coordinación, ¿verdad? La coordinación de las señales para el motor. Pero aún así, ¿verdad? Es bueno revisarlo. Para eso ahorita estoy quitando aquí un poquito el silicón aquí en las entradas para tener una vista más clara. Y si tienen chance de una vez, es bueno revisar los capacitores, por lo menos el ESR, ¿verdad? Esos bootstrap capacitors, ¿verdad? Estos que están aquí, capacitores, bootstrap, son esos tres pequeños, ¿verdad? Esta es otra cosa. Este me parece que es el estabilizador de los 15 voltios. Bueno, ya para concluir, ¿verdad? Les voy a mostrar una o dos pruebas que se le pueden hacer para estar más seguros que no. Déjenme ver si puedo retirar la cámara, no se va a poder. Sí, ahí así. Que para estar más seguros que no se les va a dañar el IPM que le pongan, ¿verdad? Y de que sí va a funcionar también, ¿verdad? Pues que puede ser que no funcione, pero no se dañe. Para ver que va a funcionar, ¿verdad? Lo primero es, si se fijan aquí en estos pines, los que están más pegados al centro del integrado, ¿verdad? Cuando estoy hablando, el centro son los que están más pegados a esto, a la orilla esta. Entonces, vemos unas separaciones, ¿verdad? Esos dos que están aquí antes de la separación son los que tienen que dar continuidad aquí en las resistencias. Por ejemplo, este tiene que dar con una de esas. Ahí está. Ese es uno. Este debe dar con la que sigue. Ahí está. Y de ahí para acá va a venir siendo, este va a ser el otro. Me parece. A ver, vamos a ver. Ese es el otro. Aquí sería la otra. Ahí. Y luego de ahí para acá la otra separación sería este, sería el otro que viene siendo por aquí. Ahí. Y este sería el último. ¿Verdad? O sea que son seis. Déjenme acercar la cámara un poco más a ver si los distinguen. ¿Verdad? Que se haga autofocus esto. No sé qué está pasando, lo veo muy.
¿verdad? Muy roñosa. Ok, ahí. Ok, ven esta separación, ¿verdad? Son estos dos, este y este. Y luego vemos otra separación aquí, son este y este. Vemos aquí la otra separación, este y este. Estos dos son los de aquí de mero abajo. Entonces, eso nos está dando a entender que estas resistencias son las que deben de estar buenas para asegurarnos, ¿verdad? Porque si una de estas se quemó, quiere decir que el IPM entró en corto y le va a mandar corriente a las entradas de señal, ¿verdad? Le va a mandar corriente. Entonces, estas deberían de darnos un valor muy, muy parecidos, ¿verdad? O sea, que si son todas de 100 ohms, las 6 deberían de ser de 6, 100 ohms, ¿verdad? O si son de 200, de 200. Si alguna sale con alguna discrepancia, si alguna sale diferente, ¿verdad? Eso querría decir que es bien arriesgado ponerle el IPM nuevo, ¿verdad? Estarían arriesgando a que se les queme. Entonces vemos, la primera dice 101 ohm. Ciento dos, 100, ¿verdad? 100.6, 100.8, 100.6 y por último 100.5, ¿verdad? Ya, si están todas igualitas. Ah, todas andan rondando los 100. Ninguna debería de darles algo así como 130, 140. Porque ya ahí a lo mejor al sacar la verdad se estarían dando cuenta de que por alguna razón se alteró el valor. Entonces, esto ya nos da más certeza. Ahora también si quieren ser un poco más minuciosos, se investiga la corriente y el ground del para el MECOM, ¿verdad? Y de ahí se prueba el extremo que va al lado del MECOM, ¿verdad? De aquí, o sea, este extremo va al MECOM y este extremo va al IPM. Entonces, del lado del MECOM, en cada resistencia habría que probarle a corriente, ¿verdad? El que lo alimenta de los 5 voltios y a su tierra, ¿verdad? Que es bien probable que sea algo como este, ¿verdad? Y este puede ser el regulador de 5 voltios, ¿verdad? Entonces eso es lo que lo alimenta. Y había que probar de ahí a cada pin, ¿verdad? Del ground, de la tierra, o ground. O sea, el negativo, el capacitor, y del positivo también. Y no debería de dar continuidad muy pequeña con ninguno, ¿verdad? Con ninguno debe de dar menos de 1000 ohms. Si diera menos de 1000 ohms alguna resistencia, probablemente esa salida se afectó. Eso es... Si quieren asegurarse, ¿verdad? Que no les va a volver a quemar el IPM y que va a funcionar, ¿verdad? Con eso nos estaríamos dando cuenta de que el MECOM sí sigue trabajando, ¿verdad? Y que le va a mandar las señales, ¿verdad? Eso sería un poco más seguro. Con esto concluyo. Espero que les guste, que les sirva. Nos vemos. Si tienen alguna pregunta, déjenla en la cajita de comentarios.